de este DIY y estas son las cositas que voy a utilizar. Primero voy a ocupar 3 cucharadas de gel transparente. Estas las estoy poniendo en una coctelera que es para tintes, pero tú lo puedes hacer en algún vasito cualquiera. Y luego voy a poner 6 cucharadas de agua. Ahora lo voy a revolver y esta consistencia tiene que quedar un poco aguadita. Voy a estar aplicando el glitter y voy a estar utilizando este que tiene unos destellos tornasol, que en su mayoría es rosa, y también voy a aplicar un poquito de este fuchsia. Ahora vamos a revolver todo el glitter y voy a ir checando si quiero más, un poquito más de brillo, pues le pongo. Esto lo vas a dejar dependiendo a tu gusto, si quieres más glitter, pues le pones más. Para mí está bien así, ahora voy a hacer otro poquito. Para esto utilicé cucharada y media de gel con 3 cucharadas de agua. Y los brillos van a ser en color morado y lila. Mezclo todo para que quede integrado y voy a agregar un poquitito más. Y ya que tengo las mezclas listas, ahora las voy a envasar. Este, como fue muy poquito, pues va a caber perfectamente en este frasquito que es como de crema. De la mezcla rosa, como es un poquito más, lo puse en un envase así como tipo refractario. Y listo, mis fantásticas, así es como me quedó este gel con glitter. Llegó la hora de probarlo y como ven estoy aplicándolo en esta parte del frente. También voy a poner un poquito del morado aquí donde está este chongo y también lo voy a ocupar para resaltar un poco mis ondas. Obviamente no te lo tienes que poner por todo el cabello, sino solamente para resaltar algunas partes de tu peinado. Por ejemplo, yo me lo puse en lo que es esta trenza, solamente en la trenza. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó cómo me quedó. No sé ustedes, déjenme en los comentarios si es que les gustó este DIY. Si les gustó este DIY, no olviden dejarme su dedito arriba. Y antes de que se me olvide, el próximo sábado vamos a continuar con las manualidades para el regreso a clases. Así que espérenlas. Saludotes para Emma Smile, que vive en Argentina. Saludos enormes también para Joanieli Ávila y también para Jennifer Estefanía Magaña Cerrato. Y bueno, esos han sido todos los saludos para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que me dejan sus comentarios lindos. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en el próximo. Y recuerda, haz lo mejor con lo que tienes.